¿Qué pasa, Power Gamers? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y la verdad que tengo el placer y el honor de poder presentar la nueva escenografía Orburg de Bando Wargames, que ya estuvimos promocionando hace un tiempo, pero al final pues nos la han mandado, ya que por suerte nosotros tenemos un jugador orco que ha dado mucho de qué hablar últimamente. Pues hemos decidido montarnos nuestro pequeño pobladito, que bueno, de pequeño tiene poco. Y como podéis ver, pues hemos recreado aquí pues una escena por postureo puro, ya sabéis que esto funciona más o menos así. Pero bueno, hemos montado una escena como que unos caballeros imperiales están asaltando el poblado, muy locos ellos, desde luego. Pero bueno, como aquí no se juega objetivo y todo eso, pues igual algo pueden hacer. Y bueno, la verdad que queda bastante impresionante, es muy sencilla de montar. Al final del vídeo vais a ver, bueno, montaré con vosotros paso a paso, con cámara rápida y explicando algunos detallitos cómo se monta la escenografía. Y bueno, pues tengo noticias muy importantes, desde luego. Y es que, pues, por desgracia, sabéis que en la región de Murcia ahora está la cosa un poquito complicada con el tema del coronavirus y no nos dejan cambiar de municipio. Entonces los planes que teníamos para esta semana los hemos tenido que cancelar todo y no hemos tenido margen. Por lo que ya hemos estado hablando con nuestros chicos de Patreon y muy amablemente han decidido que el mañana, lunes, subamos uno de los informes que tenemos en Patreon en abierto. Y ya pues Molto y yo hemos estado quedando y vamos a grabar la semana que viene una partida para abierto y una para Patreon en el mismo día, y vamos a jugar él y yo. Estamos barajando la posibilidad de jugar un Orcos contra Slanes para probar esta maravilla de escenografía. Así que, bueno, pues a Slanes le tocará invadir un planeta orco. Veremos a ver cómo se desenvuelve. La verdad es que no tenemos claro qué puede pasar ahí, porque la verdad que es bastante... Es un pairing que no hemos... Digamos, que no tenemos una previsión. No sabemos cómo puede quedar la cosa. Creemos que puede ser favorable para Slanes. Pero bueno, aún así vamos a jugar... Molto está pintando una lista. Vamos a jugar a Gathkull con varios coches. También hemos hecho un pedido a Bandua de camiones orcos. 5 camiones, que bueno, no es algo que se esté viendo habitualmente, pero Molto tiene algo en mente y lo sacaremos pronto. Ya sabéis que él es un tío que pinta bastante rápido. Pero bueno, para la semana que viene vamos a grabar Slanes Orcos, una lista bastante mecanizada, sin cañones y infantería. O sea, creo que van 90 boys con Gathkull. Eso por ahí. Y para Patreon vamos a grabar una de Tiránidos contra Tau, que ya grabamos una de formato ITC a finales de octava. Y aunque los Taues arrancaron muy bien, pasaron unas cosas bastante lamentables, hubo unas tiradas bastante lamentables, que al final se decidió la partida, fue una victoria para los Tiránidos por muy poquito. Pero bueno, es que es un pairing que es bastante ajustado, pase lo que pase. Esas dos facciones quedaban bastante parejas. Vamos a probarlo en octava. Yo jugaré mi lista, que está jugando últimamente en torneos, y Molto pues la flota Vulcato, lo que tenemos, que estamos esperando a que salga el nuevo Codex Tiránido, que a saber cuándo sale, para hacer una inversión y comprar pues las cositas nuevas que saquen o lo que veamos que puede estar interesante para grabar informes. Entonces pues ya sabéis, el lunes este tenéis informe de Patreon. Estamos barajando entre uno de grises contra custodes o uno de mecánico contra mil hijos, no sabemos, vamos a decidirlo a ver el que mejor esté. Y para la semana que viene pues tendréis el de Slanes contra Orcos, si no me equivoco yo voy a jugar a Slanes, así que pues Molto me dará unas clases rápidas antes de la partida y veremos qué podemos hacer con ellos. Y para Patreon, el siguiente informe de Patreon, ya sabéis, Tau contra Tiránido. Y bueno, pues ya sabéis, Bandua Wargames, que es nuestro patrocinador principal, tenéis el enlace en la descripción. Ya sabéis que usamos los marcadores de objetivos, que van genial, que llevan el área central de 40 milímetros más las 3 pulgadas de radio para capturar el objetivo. Usamos también los diales de heridas, usamos los contadores, las consolas para llevar a los CPs y los puntos de partida. Y bueno, pues también tenemos la escenografía imperial, la escenografía Indomitus, que también la voy a dejar. Os voy a dejar todo lo que estoy diciendo, voy a dejar en los enlaces en la descripción para que podáis cliquear y verlo directamente. Y ahora pues tenemos esta escenografía de orcos,
que la verdad estamos muy contentos con ella. No me ha costado mucho tiempo montarla, pero bueno, ahora lo vais a ver vosotros en el siguiente clip. Y bueno, pues la vamos a estrenar lo antes posible para que podáis disfrutar con nosotros de esta maravilla. Así que chicos, pues no me queda nada más que decir. Y nada, pues os dejo con el vídeo del montaje de la escenografía. Bueno chicos, pues vamos a comenzar con el montaje de uno de los edificios de esta escenografía. Que bueno, como podéis comprobar, pues viene cada una en su sobrecito correspondiente. No viene con instrucciones de montaje porque realmente no la necesita. Yo os voy a enseñar cómo la he montado yo. Dudo que se pueda montar de otra manera porque más o menos el orden es bastante intuitivo. Pero bueno, va a servir de ejemplo. Y bueno, pues ¿qué vais a necesitar? Aparte de pegamento, si tenéis activador de pegamento, pues os puede venir bien. Si no, yo uso algo que pese un poco para ponerlo encima mientras que se seca alguna de las piezas. Y pues si os queda alguna rebaba del corte del láser de la madera, pues un cúter o una lima, que puede ser bastante interesante. Y bueno, pues este edificio es uno de los intermedios. Están los cuadrados, que son los pequeños, los alargados y unos que son de doble altura. Yo me quedé este, monté los otros 8, que en el pack vienen 8. Y este sería el noveno, que decidí pues hacerlo aquí en directo con vosotros. Tengo preparado aquí en el móvil el cronómetro para que sepáis más o menos lo que se tarda en montar. Y básicamente sería multiplicarlo por 9, porque cualquier edificio, aunque sea más grande o más pequeño, vaya a tardar lo mismo porque lo que es el procedimiento es exactamente igual. Así que pues nada, vamos a sacar las cosillas de la bolsa. Yo iré pegando cortes para que las partes de montaje las veáis en cámara rápida. Y cuando haya que añadir algún matiz o algo, pues os lo pondré en cámara normal, con el audio, y lo vamos viendo en directo. Así que pues nada, sacamos las cosillas. Ya sabéis que esto viene como vienen en plantillas. Esto me lo voy a quedar por aquí para no manchar con el pegamento. Pero bueno, como podéis ver, buen detalle. Es una impresión en madera. El montaje, como vais a comprobar, es bastante sencillo. Y como podéis ver, vienen algunas de las piezas, vienen con corte. Vosotros le pegáis un tironcico, le apretáis para adentro. Yo os aconsejo darle del lado que está pintado hacia el que no, ¿vale? Porque si le dais al revés y no está cortado del todo, podéis llevar parte del dibujo. Así que le apretáis hacia adentro desde el lado que tiene la impresión del dibujo y listo. Así que pues nada, vamos a separar todas las piezas de su matriz y ya pues empezamos y explico cómo empiezo con el montaje. Todas las piezas separadas. Yo os recomiendo un poco que la organicéis porque tenemos las cuatro paredes, el techo, tenemos los remates de interiores del techo porque quedan como una especie de muro arriba para que las tropas se puedan esconder. Luego tenemos los adornos de la parte superior, que esto es lo más jodido de separar, pero en este caso, ya os digo, yo he tardado ahora mismo, llevamos 5 minutos y ha separado bastante bien. Si veis que os queda algún trocito, pues con el cúter o con una lima, yo lo he hecho y queda bastante bien. Porque hay zonas que son muy muy pequeñas y se puede quedar un trocito del sobrante de la matriz. Pero vamos, que no es nada complicado de quitar. Ya veis que sale muy rápido. Y la verdad que echándole un poquito de paciencia viene bien. Y luego tenéis pues todos los adornos.
en todos los edificios vienen los mismos adornos y bueno, pues lo que pasa es que tenéis muchas posibilidades de para ponerlo. Así que aunque sean todos los adornos iguales, siempre podéis elegir no poner en un edificio alguno y poner el doble en otro y vais jugando un poquillo con eso. Así que bueno, ¿qué vamos a hacer ahora primero? Tenemos que unir la parte del techo con las cuatro paredes directamente. Si veis que el pegamento tarda un poco en secar, pues esto es sencillo. Ponéis algo de peso encima una vez que lo tengáis montado y vais poco a poco pegando una de las paredes. Así que empezamos. Muy bien, chicos, pues ya tenemos todo encajado. En la parte de, como habréis fijado, en las paredes vienen como una especie de huecos que encajan en una en unos salientes que lleva la parte del techo. Simplemente colocarlos todos. Yo he colocado primero las paredes pequeñas y luego las grandes porque me resulta más sencillo, pero lo podéis hacer al revés. Esto es un poco al gusto. Al final todas las partes tienen que encajar. Si habéis fijado, yo he hecho pegamento en la parte de dentro y en la parte de los bordes. Así que bueno, pues va a tocar esperar un pelín a que termine de secarse el pegamento y ya pues seguimos con el siguiente paso. Muy bien, chicos, pues ya lo tenemos más o menos seco el pegamento para poder seguir trabajando. Llevamos aproximadamente unos 10 minutos y medio. Y ahora pues mira, como podéis comprobar, en la parte de aquí del techo, no sé si se puede apreciar, en esta parte de aquí tiene cuatro hendiduras que corresponden con esta balda de aquí, que son los adornos interiores del techo. Así que pues vamos a pegar estos adornillos y ya pues seguimos con el siguiente paso. Muy bien, pues ya tenemos los adornos interiores pegados. Como podéis ver, yo siempre pego primero los que llevan la guía y luego pues queda un hueco para que entren los remates pequeños de los otros extremos. También le he hecho un poco de pegamento aquí en las esquinas para reforzar, porque aquí tenemos cuatro uniones, así que eso quede bastante bien pegado va a ser interesante para a la hora de que alguien pues, pueda darle golpe a la escenografía o lo que sea, que no se pueda abrir. Y bueno, pues ahora ya pasaríamos a la parte de detalles, que llevamos 13 minutos. Como podéis ver, esto se monta bastante rápido. Y bueno, pues en primer lugar vamos a pegar las barricadas de la parte superior. Esto, si os fijáis, lleva un lado que brilla y otro que no, ¿vale? Tiene un lado que está como mejor acabado. El lado del acabado mate es el que va hacia adentro, que se supone que es el lado más feo. Y bueno, pues yo esto lo podéis pegar a la altura que queráis, ¿vale? Este se correspondería al pequeño, pero lo podéis poner más alto o más bajo. Yo normalmente, yo lo estoy poniendo, estoy aprovechando esta barra de aquí de en medio para pegarlo por ahí, para tener más o menos una guía. Pero podéis ponerlo doblado, podéis ponerlo más arriba, más abajo, eso ya al gusto del consumidor. Así que vamos a pegarlo y vamos viendo cómo queda. Bueno, como podéis ver, esto ya va pareciendo otra cosica. Para ser una escenografía tan sencilla, la verdad que el resultado
ahí me impresionó bastante, porque queda bastante bien, muy resultona y muy fácil de montar. Estamos hablando que llevamos ahora mismo 16 minutos. 16 minutos y ya estamos pegando los detalles. Ahora vamos a pegarle las ventanas, que como podéis ver, pues tenemos los huecos ya hechos y los marcos de las ventanas coinciden exactamente con esos huecos. Hay dos modelos, pero en concreto creo que en este todos son iguales, así que no hay pérdida. Pero bueno, vosotros aseguráis de que sea lo mismo y las pegáis. Así que vamos a pegarle los marquitos. Muy bien, pues ventanitas puestas, como podéis ver ya va cogiendo un poco de forma y ya pues quedaría con todos los detalles que tenemos aquí, que tenemos pues una puerta con sus bisagras, tenemos adornos de orcos, no sé si era el estandarte, un cartel del Ward, tenemos losas, tenemos como cierres para puertas, es decir que esto ya es un poco estilo libre, así que pues yo voy a montar la mía, a ver si os gusta. Así que ya el último sprint en cámara rápida y ya pues pasamos al final y veis todos los detalles de cerca. Bueno chicos, pues edificio terminado, vamos a ver cuánto tiempo hemos tardado en hacerlo, que se me ha bloqueado el móvil, fallo del directo, 27 minutos no llega, vale, creo que está bastante bien, tendréis que multiplicar esto por 9, yo la verdad que lo he estado montando en el trabajo, en el descanso de la comida, como trabajo fuera, como muchos sabréis, pues aprovecho mi hora que queda entre que termino de comer y tengo que reengancharme para ponerme a montarlo. Pero bueno, decidí dejar este para verlo, para que vosotros lo podáis ver en directo. Y bueno, pues así es como he decidido hacerlo yo. Como veis, tenéis dos adornos muy grandes de orco que, pues esto he decidido dejarlo en las caras lisas más largas. Tenéis la puerta, que como veis, esto no está predeterminado, esto podéis montarlo como queráis, ¿eh? Yo pongo estos cierres y he puesto dos visores, uno más arriba y otro más abajo. El de abajo puede ser perfectamente para un Gretchen, que da un poquito de juego para los orcos. Luego por aquí tenemos como una segunda puerta con una cerradura. Y bueno, pues, orco, ¿por qué no poner unos tablones atravesados aquí en la ventana?
¿por qué no? Y luego pues tenéis pues más piececillas sueltas para poner, aquí más de lo mismo, el estandarte. En definitiva, yo creo que esta escenografía pues cumple su función, con las nuevas reglas va a funcionar muy bien, porque tenéis una altura, no os podéis poner dentro, pero al poder darle oscurecido, aunque no sean tan altos, que realmente tampoco está mal, porque esto de altura, os voy a decir las dimensiones por si os interesa. De altura tenéis hasta la planta 3 pulgadas y media, y del largo del edificio esto sería unas 10 pulgadas y media por 4, un poco más de 4. La dimensión no está mal. Este, ya digo, es el edificio alargado. Tenemos uno que es justo la mitad, que sería cuadrado, y uno que es como si lo pusiéramos así. Y lo bueno es que es combinable entre todos, y esto pues le podemos dar cobertura ligera, podemos darle estrepable, podemos ponerle oscurecido incluso si queréis, para poder tapar cosillas grandes detrás. Así que da mucho juego, yo creo que queda bastante orco. Y bueno, pues pronto la vamos a estrenar con el ejército de Molotov, que está pintándose una listilla bastante romántica. Ya lo conocéis vosotros, que bueno, el romántico de Molotov no es el romántico al que podamos estar acostumbrados los demás, pero yo creo que va a estar gracioso y puede llegar a funcionar. Y nada, chicos, pues espero que os haya gustado este vídeo. Es la primera vez que hago algo así de este estilo. Quiero darle las gracias a Bando Agua Games por mandarlo a la mesa y que os la podamos enseñar, porque la verdad que es una pedazo de suerte poder tener todo este material y poder usarlo y que vosotros lo podáis ver con nosotros. Y nada, chicos, pues espero que os haya gustado el vídeo, darle al like, suscribirse, que todavía hay muchos que no lo estáis, y activar la campanita para no perderse los próximos vídeos. Y nos vemos en la próxima. Hasta el próximo informe, Power Gamers.